municipal, compartiendo con las autoridades. Justamente él está acompañado, a su mano izquierda, amigos televidentes, la persona que lo acompaña es el alcalde provincial de Puno, Iván Flores. Va a tomar la palabra justamente el alcalde de Puno, Iván Flores. Vamos a escucharlo. Señor presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra. Distinguidos ministros de Estado, señor premier, señor gobernador de la región de Puno, señores alcaldes provinciales y distritales, señor alcalde de Centro Poblado de Taquile, señores tenientes gobernadores, señores maestros, queridos niños y niñas, señores periodistas, hermanos de Taquile, Ancha Munasca Huaycarpanaycuna, Hichuros Cuchisita Huaquistana, Acamarcana. Estamos concluyendo este primer gore ejecutivo, muni ejecutivo, perdón, extraordinario. Un muni ejecutivo que realmente le ha dado una característica distinta a las reuniones bilaterales que hemos tenido en años anteriores, que ha hecho honor a ese título, y hoy hemos recibido respuesta concreta al presentar los proyectos de los alcaldes distritales y provinciales, con respuestas directamente del ministro de Economía, de los señores ministros de Estado, y seguro anuncios muy importantes de nuestro presidente del Perú. Bienvenidos a toda la comitiva a esta isla Taquile. Hemos propuesto este muni ejecutivo porque desde aquí, del corazón del lago sagrado de los incas, el Titicaca, de donde emergió la pareja mítica Malco Cápac y Mama Ocllo, se fundó uno de los grandes imperios que fue la admiración de todos los habitantes del planeta, y que este lago, patrimonio de la humanidad, requiere de la intervención de sus autoridades. Es un pueblo milenario que preserva todavía su identidad cultural, que tiene su invaluable tejido a mano, esa artesanía reconocida también como patrimonio mundial, y que es la herencia de las civilizaciones Pucará, Tiahuanaco, Colla, que mereció el reconocimiento del mundo. Bienvenidos a este apacible pueblo en medio del lago Titicaca, que nos evoca la fundación del Imperio Incaico. Como herederos de esta grandiosa cultura, estamos obligados a preservar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras vivencias, nuestra artesanía, nuestro folclore. Por eso venimos a Taquile, para hacer el compromiso de conservar y defenderlo. Señor presidente, hoy nos hace importantes anuncios que yo no lo voy a mencionar, pero que devuelve la esperanza a la región de Puno. Señor presidente, en mi condición de presidente de la Red de Municipalidades del Perú, REMURPE, me siento muy agradecido y muy honrado. Ese trabajo que demuestra la decisión política y voluntad de realmente practicar la descentralización como un proceso que debe llevarnos al desarrollo del país. Señor presidente, los alcaldes del país estamos preocupados porque hubo recortes presupuestales a las municipalidades. El año 2009 nomás las municipalidades teníamos el 46% de participación en los presupuestos de inversión, y ahora este año solamente tenemos el 12%. Esta es una gran preocupación porque
en vez de seguir avanzando en el proceso de descentralización y buscar el desarrollo desde los pueblos más olvidados, desde los distritos de los diferentes rincones del país, hemos sido testigos de una recentralización. Pero usted está un mes, y en ese mes nos ha devuelto la esperanza. Y usted tiene como su brazo derecho a un ex gobernador regional o presidente regional que conoce muy bien también la problemática de las regiones del país. Y por eso renace nuestra esperanza de que sí vamos a ir a empujar hacia la descentralización real. Y prueba de ello es que, imagínense, hermanos, está hasta el día, hasta la hora, en esta localidad de Taquile. Hermano presidente, hay municipalidades tan pequeñas en el país que solamente en su Foncomún tienen 8 unidades impositivas mensuales. ¿Con eso qué pueden hacer? ¿Qué obra podrían realizar? Hay un proyecto para poder duplicar por lo menos a 16 UITs en la asignación mínima del Foncomún. Asimismo, debemos de trabajar por los fondos de emergencia para que haya un fondo especial y no ser también, hoy día hemos visto los alcaldes, el fenómeno del Niño vino y fuimos solidarios los puneños, pero también con ese pretexto muchas veces se deja de atender a las demandas de la ciudadanía. Y necesitamos fondos de contingencia que no perjudiquen el normal desarrollo, el financiamiento de los proyectos que tienen cada una de las municipalidades. También nosotros en la región de Puno no tenemos canon minero, pero sí tenemos un recurso valiosísimo como es el recurso hídrico. Por eso es que se ha planteado en las diferentes mesas de trabajo de que se genere un canon hídrico. No estamos en contra del desarrollo de las ciudades hermanas de la costa, pero también las comunidades que están en las cabeceras de cuenca merecen tener una oportunidad de desarrollo. Señor presidente, usted ha sido exitoso en el gobierno regional de Moquegua y lo ha reconocido el país entero, su trabajo en el sector educación, un sector abandonado. Tenemos como visión, señor presidente, al bicentenario, llegar a una inversión nacional en educación al 6%. Los gobiernos que han pasado no han llegado ni siquiera al 4%, estamos en 3.7%. Y usted nos ha demostrado que solamente puede haber desarrollo invirtiendo en los niños, en la educación, en la formación, en el desarrollo de las capacidades, en la investigación científica, en la transformación tecnológica, porque estamos, señor presidente, mirando cómo se llevan nuestros productos, buscando a las grandes empresas solamente para extraer y llevarse fuera del país materia prima. Tiene que llegar la hora de empezar a transformar, presidente, y por eso, a nombre del REMURPE y las municipalidades del país, le animamos para que la experiencia que se hizo en Moquegua se replique a nivel nacional y lleguemos al bicentenario con 6% de presupuesto. Presidente, será la verdadera revolución al desarrollo de nuestro país. Señor presidente, finalmente quiero agradecer el gesto que tuvo de escuchar a los alcaldes de nuestra región y seguro estoy que va a escuchar las voces de los alcaldes del país. Tenga usted por seguro que así como ha iniciado este trabajo, lo respaldaremos contundentemente, porque somos peruanos, somos patriotas, y porque queremos que nuestro país avance, se desarrolle. Usted tiene experiencia como expresidente regional, y seguro estoy que como provincianos vamos a demostrar al Perú y al mundo entero que sí estamos en la capacidad de hacer un buen gobierno. Que Dios lo bendiga siempre, señor presidente, y que vuelva siempre a este pueblo. Muchas gracias, y quiero entregarle a nombre del pueblo de Puno la llave de la ciudad. Presidente, que Dios bendiga su labor, y una resolución que le declara
huésped ilustre, señor presidente. Fuertes aplausos. Declaraciones de la alcalde de Puno, el alcalde provincial de Puno, el señor Iván Flores. Justamente él es el anfitrión aquí porque la isla de Taquile está en el distrito de Amantani, que pertenece a su provincia. Digna concurrencia. Acto seguido, vamos a tener las palabras de bienvenida y agradecimiento a cargo del señor alcalde del centro poblado de Taquile, para lo cual vamos a recibirlos con fuerte voto de aplausos. Toma la palabra el alcalde del centro poblado de Taquile, el señor Eusebio Machaca. TV Perú en vivo desde la isla, en el corazón del lago Titicaca. Constitucional de República del Perú, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Señor presidente del Congreso de Ministros, ingeniero César Villanueva Arévalos. Señores ministros de diferentes carteras, señor gobernador regional de Puno, señor alcalde provincial de Puno, licenciado Iván Flores Quispe, y demás señores alcaldes de los 13 provincias de la región de Puno y autoridades presentes, a nombre de mi pueblo nativo, originario del centro poblado de Taquile, doy la cordial bienvenida a su digna persona y a cada uno de los presentes en esta isla milenaria, paradisíaca única en toda la región de Puno.